Viana, que ingresó por Benson, marcó el empate. Atención, 20 minutos del segundo tiempo. Centro que viene, llega el portero, el Caracol. Hay una falta contra él y cartón amarillo. Brandino Portillo, ahí fue a investirlo al Caracol, Mengíbar. Ahora lo que parecía antes del gol era poco tiempo. Que le faltaba poco tiempo al partido. Ahora parece que a Olancho le falta mucho tiempo para terminar esto, ¿no? Olimpia reanima. Atención con esta acción. Qué cerca estuvo llegar ahí. Ahí hay un golpe en la parietal con la rodilla. Sí. Ahí hay un golpe. En la cabeza del portero Mengíbar. Quedó lesionado Mengíbar en esta acción. Sí, hay un contacto. Es fortuito, ¿no? Vas por la pelota, llega primero Mengíbar. Hay un encuentro ahí. Ahora a Olimpia parece que le falta bastante tiempo como para poder revertir el asunto, pero era aquello de la imprecisión, la ansiedad, no pensar bien la jugada. Seguramente hoy lo van a llevar de otro modo. El cambio de Maciel, por ejemplo, lo frenó inmediatamente Pedro Troglio cuando cae el gol de Arboleda, ¿no? ¿Cambió los planes? Se replantea porque la historia cambia, las circunstancias modifican. Y ahí está el olimpismo desatado en el Chelato Clés. Los celulares se encienden en la tribuna. Está iluminado el estadio con los celulares del público. Hermosa imagen. Qué capacidad la que tiene para ganar esos balones aéreos la torre colombiana, más de 1.90. Mucha técnica en el salto. Ahí está la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil, adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Es saltar.